¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en la edición 325 del Laberinto Buscando la Salida, que, bueno, corresponde a la anteúltima semana del año. Se nos fue el año y hay muchísima actividad, un programa donde vamos a tratar de meter todas las noticias que vamos haciendo en la semana, porque vienen todos los cierres, ¿no? Se da el hecho de cierres de cursos, de escuelas, en lo político, en lo social, en lo cultural. Nosotros estamos muy contentos porque, mirá, tenemos un diplomita, ¿eh? Tenemos un reconocimiento de parte de la gente de Leti, de la gente de teatro de Leti. Esto significa para nosotros mucho. Si bien cubrimos porque es un poco la obligación de la comunicación, ¿no? Cubrir todo lo que sucede. Ayer fue algo muy trascendente para la comunidad ituzaingüense, especialmente para la cultura, porque en el día de ayer se entregaron los primeros diplomas de lo que ha sido la primer camada de actores profesionales, sí. El Instituto Leopoldo Marechal, con la dirección de este gran artista, gran director, un tipo que apuesta a la cultura como lo es el licenciado Ernesto Sigón, entregó los diplomas a aquellos que se recibieron ya como actores, actrices y actores. Acá estamos viendo algunas de las imágenes de estos momentos tan hermosos, donde además de la alegría, ahí estaba también el hecho de una historia de trabajo, de una historia de lucha, que tanto Ernesto Sigó como todo su cuerpo docente, estamos hablando de gente que realmente es de teatro, bueno, logró al final de que Ituzaingó sea un punto donde la cultura está representada al más alto nivel. Ahí están los amigos, los compañeros, los vecinos que decidieron que su vocación es realmente el teatro. Hicieron el curso, no es fácil porque hay mucho trabajo, porque hay una disciplina enorme que cumplir y lo han hecho y ahí ven los rostros de alegría y todo lo demás. Tres medios hemos sido galardonados con un reconocimiento por parte del Espacio de Teatro de Ituzaingó. El diario La Ciudad, nuestras compañeras de este diario incipiente que está trabajando muy bien, con gente muy joven, y me parece que es muy piola. Quizá ellos, por su juventud, todavía no tienen la magnitud de lo que es un reconocimiento por parte de una institución. Pero cuando pasen 10, 15 años y tengan ese papelito ahí en la pared, realmente se van a dar cuenta de la importancia que es el hecho de estar presente en todos los actos de trascendencia para la cultura y la sociedad de un pueblo. El otro, lamentablemente, siempre se cometen errores, fue para La Voz de Ituzaingó, un pasquín que anda por ahí. Pero, bueno, obviamente Daniel Gals, participando desde hace muchos años en todo lo que es esta tarea vecinal por un lado y de cultura por el otro. Y a nosotros, qué sé yo, por lástima nos habrán dado el reconocimiento, pero lo recibimos con muchísima alegría, con mucho orgullo, y forma parte de un paredoncito que tenemos de lo mejor. A toda la gente del Instituto Superior de Tecnicatura en Actuación, felicitaciones. A todos los docentes y, en definitiva, al apoyo permanente por el laburo de todo un año que nos regocija, porque tenemos obras de teatro gratuitas todos los sábados. Así que 2014 con todo y a seguir adelante. Nosotros seguimos con el laberinto y la parte que viene ahora es una parte ya más política. Nosotros estuvimos con Esteban Vallarino, que es ahora, Esteban Vallarino es el hijo de Vallarino, ¿sí? El pibito es abogado, el pibito viene militando en política, Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y le fuimos a hacer una nota, porque se venía la sesión, qué sé yo. Así que, presentando en Sociedad, en el Laberinto, al concejal Esteban Vallarino. Vamos a ver qué piensa.
Mucha pregunta técnica, si tomo la luz, si no tomo la luz. Mucha actividad por lo que veo, porque siempre estoy esperando al concejal Vallarino, pero estamos a 48 horas de una sesión. Y evidentemente que, bueno, en las sesiones solamente la gente conoce aquellos puntos que a veces son noticias o son importantes por su trascendencia. Pero es importante esta porque te inaugura como concejal. Bueno, yo diría, para mí es importante porque significa un lugar de debate que se inaugura, pero me parece mucho más importante los temas que se traten en el interior de la sesión que lo que me pueda pasar a mí en el foro íntimo. Tenemos un proyecto de resolución que pide informe al intendente sobre la situación del contrato de basura y eso, por supuesto, que le preocupa más a los vecinos que lo que me pueda pasar a mí. ¿Qué tema este de la basura realmente, no? Yo recuerdo años atrás, a otro vallarino más grande, hablando precisamente sobre los convenios que se hicieron con las empresas de recolección de residuos y de golpe parece como que hay una realidad que gana más allá de determinadas posturas. Tengo entendido de que ahora hay una empresa por un mes más o menos hasta que se haga la apertura. Son seis. Contame, a ver. Sí, todavía estamos esperando un decreto que dictó el intendente que nos están por acercar, pero nos informaron in voce y eso también lo pedimos en el pedido de informe, que nos informen oficialmente, que es una empresa por 6 meses que va a actuar, que la contrataron directamente, que se abre la licitación, que se llama Transportes Paniza. Ajá. Que ha actuado en San Miguel. Y bueno, ya he tenido algunos cuestionamientos por participar en operativos de la UCEP, que era un organismo muy cuestionado en la Ciudad de Buenos Aires. Y esta empresa es la que empieza a actuar, el intendente y el municipio lo informó en algunas publicidades con carácter de oficial. Y bueno, ahora pretendemos que se nos informe con la documentación respaldatoria. Serían 6 meses de una nueva empresa. Y luego se abriría el proceso o licitatorio o de municipalización definitiva del servicio, cosa que tampoco tenemos claro de qué modo va a ser. Bueno, sí, se hablaba de que se iba a municipalizar, pero queda esta opción, ¿no?, de hacer otro convenio con otra empresa. En definitiva, es un tema que, más allá del aspecto legal, en muchos barrios realmente tiene una colina de basura. Sí, la situación es extrema y es urgente que en lo inmediato el servicio se empiece a regularizar y los vecinos puedan tener la cuadra limpia, la entrada de su casa limpia, las ramas recogidas, bueno, un montón de cosas que por la falta de controles y la irresponsabilidad con que se ha llevado la negociación hasta este momento no se están cumpliendo. ¿Qué temas son los que vos ves que van a dar, digamos, debate o que pueden dar debate en este año que va a comenzar el 2014? Bueno, principalmente considero que el Código de Ordenamiento Urbano y la modificación de algunas áreas para construir en altura en Ituzaingó, sumadas a las áreas que ya hay en el centro de la ciudad, y bueno, una rediscusión del Código de Ordenamiento Urbano va a ser un tema central. Bueno, por supuesto también los procesos de contratación de los nuevos servicios de recolección de residuos van a ser otro tema central. Y después, bueno, nosotros vamos a tratar de forzar la discusión también para aquellos mecanismos de control de la gestión y de la participación de los vecinos que queremos que el municipio tenga en cuenta. La otra vez estaba hablando con el concejal Jara, también con el concejal Rocha y Díaz, acerca precisamente de este tema de la edificación en altura, digamos. Y un poco en contra y enojados con respecto a el tema de la vía de excepción en el primer edificio. Sí, el edificio de Camacuá. De Camacuá y Mansilla, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué opinás? Bueno, que es una barbaridad, que nosotros no lo vamos a convalidar, no vamos a convalidar cosas como esa. Imagínense que
se modificó el código de ordenamiento urbano para poder construir hasta 6 pisos, y el primer edificio que se construye pide una excepción a esas normas recientemente modificadas para construir un piso más. Esto implica 10 unidades funcionales más y una ganancia de como mínimo 1 millón de dólares. Es mucho dinero que estaría ganando una empresa privada por acción del Consejo Deliberante, digamos, con la votación de los concejales de la oposición en contra, pero realmente no se entiende por qué le dan una excepción a una norma recientemente modificada. La verdad que realmente las vías de excepción se han transformado en un problema para Ituzaingó, en privilegios para algunos grupos de presión, y es insostenible que se sigan actuando de esa manera, más si hay un proyecto del Departamento Ejecutivo en discusión en las comisiones del cuerpo. Por lo tanto, me parece totalmente inaceptable y nosotros no vamos a acompañar esta clase de medidas que otorgan un beneficio especial para una persona o un grupo económico, cuando hay un montón de vecinos que necesitan atender sus necesidades y no tienen esas aprobaciones tan inmediatas. Esteban, uno que es un vecino y es bastante ignorante con respecto a cómo se llevan a cabo las ordenanzas, cómo se lleva a cabo el sistema legislativo del distrito, ya nos sonreímos con el tema de vía de excepción, porque prácticamente cuando hay un emprendimiento sabemos que se va a aprobar y hablamos otras cosas, sin fundamento a lo mejor, como diciendo hubo billetines dando vuelta. ¿Cómo se puede cambiar la cara de esto que ya nosotros no creemos en el buen funcionamiento de un sistema legislativo? Bueno, muy fácilmente. Nosotros vamos a acompañar un proyecto, a presentar un proyecto de regulación de las vías de excepción con mecanismos de audiencia pública, de transparencia, de control, para saber qué concejales votan a favor, qué concejales votan en contra. También para que se justifiquen las vías de excepción con una enunciación clara de cuál es el beneficio para toda la comunidad de esa norma, y una serie de cuestiones que, si se aprueban en el Consejo Deliberante, se van a acabar las suspicacias, se van a acabar las sospechas de corrupción, pero para eso hay que dar vuelta a la tortilla, porque hoy hay zonas grises y poco transparentes que permiten a las habladurías. Si no quieren que se sospeche más y que se tenga sombra sobre la institución, hay que rápidamente tomar medidas. Y están al alcance de la mano, es un proyecto de ordenanza que se puede aprobar fácilmente, y con eso se regula de una manera clara para que esté a la luz de los vecinos lo que sucede. Fenomenal, ha sido muy amable, y luego de la sesión seguramente nos encontraremos otra vez. Gracias a ustedes. Chao.